Buenos días. Vamos a iniciar el, el día de hoy con el consultorio médico deportivo. Tenemos el gusto de tener al doctor Luis Alberto Camas, residente de segundo año de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva, y el cual va a hablar el día de hoy sobre COVID y ejercicio. Sabemos que es un tema nuevo para todos. Apenas estamos juntando evidencia científica al respecto, y esto no solo en México, sino a nivel de todo el mundo. Y sabemos que tenemos muchas dudas al respecto, este, sobre todo con esto de los contagios, ¿no? De que, si, de que si puedo hacer ejercicio, de que si puedo salir, de que si que cubre bocas, este, cómo afecta a mi cuerpo, por qué afecta más a los hombres que a las mujeres, por qué a ciertos grupos de edad, por qué si tengo algunas condiciones, este, metabólicas, soy más susceptible. Hay muchas cosas que nos preguntamos día a día, pero sobre todo al grupo médico hay muchas dudas todavía. Vamos a tratar de contestar algunas de ellas. Como les dije, es un padecimiento nuevo que incluso muchos de nosotros no tenemos muchas respuestas todavía. Pero con mucho gusto vamos a presentarlo. Doctor Luis Camas, muy buenos días. Hola doctora, buenos días. Este, si quiere, pues vamos empezando y pues el público nos hará llegar sus preguntas y en la medida de, de lo que podamos contestar, con muchísimo gusto lo haremos. Claro que sí. Bueno, buen día a todos. Este, como acaba de comentar la doctora Cristina Rodríguez, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es el, la relación que existe entre ejercicio y COVID. Como bien dijo, eh, es un tema nuevo para todos, no solo para acá en México, sino en todo el mundo. Apenas se está juntando evidencia científica al respecto. Primero del COVID y después de su relación con el ejercicio, a, aún menos existe, ¿no? Entonces, vamos a tratar de repasar algunas cositas. Traté de hacerlo lo más general que pude. Entonces, si en algún momento eh, empiezo como con muchos tecnicismos o algo, por favor, eh, ahí comenten qué cosas no entienden, qué cosas sí entienden porque es un tema muy dado a medicina interna. Entonces, si los especialistas en medicina interna y en terapia intensiva aún no tienen todas las respuestas a este tema, pues el relacionarlo con ejercicio es todavía más difícil, pero sí existen algunos lineamientos muy claros que, que tenemos que seguir, ¿no? Y vamos a tratar de tocar todos los puntos respecto a, a lo que nos concierne. Entonces, empezando, ¿qué es el COVID? el covid es una, eh, es una enfermedad precisamente el nombre de la enfermedad es covid-19 que está causada por un virus de la familia de los coronavirus este virus es llamado sars-cov-2 y tenemos seis cosas importantes que tenemos que saber o seis cosas importantes que eh, la página precisamente del gobierno de la ciudad de, del país de méxico hace que la población tenga a mano la primera es cómo se transmite el virus Sabemos que existen eh, ciertas enfermedades que pueden llegar a transmitirse entre especies, es decir, que podamos tener reservorios animales como gatos, perros, pulgas, etcétera, ¿no? Hasta el momento, la evidencia científica nos dice que el COVID no es una de ellas. El COVID únicamente se transmite de humano a humano, a pesar de que ha habido casos reportados de algunos animales contagiados. Parece que estos no son fuente de contagio principal para, para contaminarnos a nosotros. Entonces, hasta el momento se sabe que el contagio es humano a humano y que dentro de las medidas de contagio tenemos muy importante la diseminación de aerosoles. Estos aerosoles son partículas eh, en forma de gotas donde el virus va a estar involucrado y que precisamente va a tener capacidad de viajar hasta dos dos metros y medio dependiendo de si la persona está hablando está estornudando está riéndose etcétera y eh, al entrar en contacto con las mucosas del cuerpo va a generar una situación donde nos contagiamos nosotros si la persona produce este tipo de aerosoles y nosotros ten, no tenemos una barrera que bloquee los aerosoles vamos a ser susceptibles a este contagio eh, los principales signos y síntomas que produce la infección es fiebre tos seca estornudos un malestar general, cefalea o dolor de cabeza, y ya en los casos más graves existe compromiso ventilatorio, es decir, una dificultad para respirar. Eh, como ven, estos síntomas pueden ser hasta cierto punto generales, entonces eh, ahí lo difícil que es diagnosticar COVID de manera clínica, aunque ahorita, pues por la situación de la pandemia, cualquier caso donde presente fiebre, tos, eh, malestar general o cefalea, son síntomas cardinales para poder sospechar un paciente con probable COVID. El manejo médico es básicamente sintomático. Como les comenté al principio de la, de la plática, es eh, un tema donde se ha tratado de recabar la mayor información posible y se han intentado lograr eh, o probar más bien eh, muchos fármacos que si antiparasitarios, que si hidroxicloroquina, etcétera, ¿no? Y hasta el momento lo único cierto que tenemos es que eh, al principio si no tenemos síntomas leves, es decir, si no tenemos esta dificultad para respirar, si no tenemos necesidad de estar en un hospital. El tratamiento básicamente es sintomático, como el de cualquier gripa. Eh, antipiréticos, antiinflamatorios, y con eso tenemos para poder pasar la, la enfermedad. Y el manejo, eh, digamos, intrahospitalario, pues no tiene caso que lo, que lo revisemos en este momento, pero la oxigenoterapia es un punto cardinal en él, ¿no? El, el, el aporte suplementario de oxígeno que necesitamos en el cuerpo es eh, la base del tratamiento hospitalario. En cuanto a la vacuna, pues mucho se ha hablado en los medios de comunicación de que si ya va a estar en diciembre, que si ya va a estar el siguiente año, que si la vacuna rusa, etcétera, ¿no? Hasta el momento, eh, lo, lo que hay de evidencia es de que no existe ninguna vacuna totalmente segura, totalmente eficiente eh, hasta el día de hoy en el mundo. Y las vacunas no han logrado pasar la fase 3, que es una fase de experimentación clínica. Entonces, hasta el día de hoy no existe una vacuna contra COVID-19. Lo que sí hay que resaltar es que ya empezó la campaña de vacunación contra influenza y es importante que pues se vacunen contra influenza a aquellos pacientes que, que no la tienen todavía, ¿no? Entonces, eh, esa vacuna sí aplíquensela, la del COVID pues todavía no porque no existe, ¿no? Y los métodos de prevención vamos a tener eh, que son los que ya hemos conocido a lo largo de todo este bombardeo mediático, eh, a, lo, eh, de, a lo largo de muchos meses que nos han dicho que si lavarnos las manos frecuentemente, desinfectar superficies potencialmente contaminadas, el uso de gel sanitizante y muy importante, el uso de cubrebocas y o de algunos aditamentos como caretas, no el tratar de evitar lo más posible. Eh, la, el contagio debido a este, esta generación de aerosoles de las personas contaminadas, eh, poniendo una barrera física entre ellos y nosotros, pues es muy importante, no solo por no contagiarnos, sino porque cuando nos contagiamos, mientras menos eh, número de virus podamos nosotros agarrar, eh, tiene una relación directamente proporcional con la, la, el tipo de infección que vamos a tener. Es decir, si una persona contagiada nos tose y nos transporta muchos virus, tenemos muchas probabilidades de desarrollar un cuadro eh, moderado o grave de COVID. En cambio, si una persona contagiada nos tose y logra únicamente pasarnos pocos virus, tenemos más probabilidades de tener un cuadro leve, no un cuadro únicamente sintomático. Ahora, ¿cuál es el panorama aquí en México? Estas son las estadísticas pues, más actualizadas que logré conseguir de la base de datos del de, de gobierno precisamente. Y hasta el día 3 de octubre eh, teníamos positivos estimados casi 800.000. De esos, unas defunciones estimadas casi de 80.000, poquito más de 80.000. Entonces, lo que nos quiere decir que el 10% de las personas que se están eh, presentando como positivas están muriendo un número, una cifra que es demasiado alta comparada con el resto del mundo. En el resto del mundo tenemos eh, de funciones o mortalidad, tasa de mortalidad eh, cercana al 5, al 6%, entonces en México está siendo casi el doble. ¿Y esto por qué? Eh, en primera es por cierta estrategia de únicamente lograr pruebas a aquellos que presenten síntomas. En otros países se testea a más pacientes que, que pudieran ser contagiados aunque no presenten síntomas. Y la otra es la situación eh, de comorbilidades que tenemos aquí en México. Esto se los quería resaltar porque precisamente hacia allá va enfocada un poco esta plática. Las comorbilidades que presenta nuestra población hacen más susceptible que presenten cuadros de moderada o de severa intensidad que pudieran requerir hospitalización e incluso de funciones, ¿no? Entonces vemos cómo están involucradas muchas enfermedades metabólicas, como lo son la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el consumo de tabaco, que si bien es una enfermedad metabólica, perdón, es un hábito que eh, termina afectando el parénquima pulmonar. Entonces la mayoría de casos van a ser ambulatorios, van a ser posiblemente tratados en casa, pero existe un porcentaje de ellos que va a requerir hospitalización. Entonces he ahí el dilema para para la capacidad hospitalaria que tiene nuestro país, ¿no? Eh, dentro de las comorbilidades en México, estas son estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, en la cual se encuestaron a una población mayor de 20 años y que equivale más o menos al 80, eh, a 82.7 millones de habitantes aquí en México. De esos 82.7 millones de habitantes, eh, donde está más grave el problema es en la cuestión de la obesidad. Casi el 75.2% de, de estos pacientes presentan algún grado de obesidad, lo que equivale a 62.1 millones, que si ustedes vieron en la gráfica anterior, es como de las enfermedades que tienen más asociación, a aquellos cuadros eh, de moderada o de severa intensidad en cuanto a COVID. Eh, los porcentajes que están viendo ustedes proyectados ahora mismo en la pantalla es el cambio que ha habido desde la última encuesta de 2012 hacia la última encuesta de 2018. Es decir, que todas las enfermedades han ido aumentando. La diabetes de 9.2 a 10.3%, la hipertensión de 16.6 a 18.4%. Ya comentamos la situación de la obesidad. En cuanto a colesterol y triglicéridos, 11.7 a 17.7% de personas. Y eh, por último, sedentarismo. El 30% de las personas se clasifica como sedentaria, lo cual no es una cifra menor, ya que actualmente se sabe que el sedentarismo es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Entonces, si ven, tenemos un gran número de población involucrada con algún tipo de enfermedad metabólica que lo predispone a, a desarrollar un COVID de tipo más severo, ¿no? Eh, como les decía, vamos a tratar de abordar ahora eh, partes de diferenciar términos en cuanto a ejercicio, y para esto, pues les coloqué un glosario. Entonces, los primeros términos que vamos a tratar de diferenciar son actividad física, eh, lo que es ejercicio y lo que es deporte. Eh, no son términos iguales, no son términos que puedan ser usados de manera indistinta, y esto eh, tiene impacto clínico porque es diferente prescribir actividad física a prescribir ejercicio. La actividad física es toda aquella que haga que nosotros tengamos un gasto metabólico mayor al basal, es decir, cualquier actividad que haga que no estemos acostados con los ojos abiertos en una cama, eh, se considera actividad física porque estamos gastando más energía de aquella que únicamente eh, tendríamos en reposo. Por lo tanto, un ejemplo de ello sería caminar en la calle. No lo estamos haciendo con ningún fin eh, deportivo, con ningún fin de salud. Únicamente estamos caminando, pero está requiriendo un gasto de, actividad, de energía mayor al reposo. Eso es actividad física. Eh, ejercicio. Es toda aquella actividad que tiene ciertos principios de frecuencia, intensidad, toda esta situación, pero que se realiza con eh, dos miras. La primera es con mejorar algún componente del rendimiento de, físico o la segunda es con mejorar algún componente de la salud. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la misma actividad, que es caminata pero con el objetivo de mejorar nuestra salud e inmediatamente se convierte en ejercicio, porque ya lo estoy haciendo por ciertos periodos de tiempo, a cierta intensidad, ciertos días de la semana y precisamente con el objetivo de mejorar mi salud. Y ahora, el mismo gesto motor que es caminar eh, puede ser clasificado también como un deporte, de hecho la caminata es un deporte olímpico. Pero el deporte, pues tiene reglas, tiene ciertos reglamentos en los cuales eh, eh, se compite para buscar a, al máximo exponente de este gesto motor, ¿no? Que en el caso de la caminata, pues, eh, como les comenté, es un deporte olímpico. Entonces, como pueden ver, aunque sea la misma actividad que están haciendo los tres grupos de personas, eh, tienen diferentes connotaciones de acuerdo a por qué y para qué lo están haciendo, ¿no? Y el segundo, eh, digamos, glosario es la diferencia entre ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. El ejercicio aeróbico, como pueden ver en el ejemplo del lado izquierdo, es todo aquel que involucre grandes grupos musculares en los cuales nosotros estamos ejerciendo un movimiento repetitivo y rítmico de él. Como ejemplo, pues tenemos el maratón, lo que es la carrera. Y eh, del lado derecho tenemos el ejercicio de fuerza, que es todo aquel que venza una resistencia, que puede ser el propio peso o algún peso externo, ejerciendo contracciones musculares. ¿no? Le, el ejemplo más clásico es este, ¿no? un, un paciente maratonista y un atleta que es físico-culturista, con la diferencia entre cada uno de ellos. Eh, ahora, ¿qué nos dice la evidencia científica acerca de los beneficios que tiene realizar actividad física? Tenemos ya bien comprobado que eh, la actividad física por sí, es decir, no ser sedentario, reduce el riesgo de presentar demencia hasta un 30%. Eh, el riesgo de presentar una fractura de cadera hasta un 68%, depresión 30%, enfermedad cardiovascular 35%, diabetes mellitus tipo 2, 40%. Ciertos tipos de cáncer son, son evitables realizando cierto, cierta cantidad de actividad física dentro de la vida diaria, que es precisamente cáncer de colon y cáncer de mama, ubicados dentro del top 5 de cánceres eh, en cuanto a hombres y mujeres eh, cada uno, ¿no? Y muy importante, reduce la mortalidad por cualquier causa hasta un 30%, de acuerdo al nivel de actividad física que tenga cada paciente. Esto eh, influye directamente en lo que es el COVID, porque entra dentro de esta, de esta cuestión de cualquier causa. Se ha visto que aquellos pacientes que tienen... Más actividad física a lo largo de su vida tienen una, un menor riesgo de presentar hospitalizaciones por cualquier enfermedad, y aún cuando están hospitalizados, tienen menos riesgo de presentar cuadros severos o de presentar menos días de hospitalización que aquellos pacientes que son básicamente sedentarios. ¿no? Eh, ahora, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio prescrito? El ejercicio prescrito se ha dejado de ver únicamente como eh, para mejorar la apariencia física o para mejorar el peso corporal, que es precisamente para lo que la gente tiene pensado que sirve el ejercicio. Se ha visto que tiene efectos similares a los de un medicamento, de acuerdo a cómo y cada cuánto se prescriba, ¿no? Igual que un medicamento, el ejercicio precisa de una dosis, lo cual quiere decir intensidad, frecuencia, tipo, duración, etcétera, ¿no? Y los beneficios de este son múltiples, sobre todo en enfermedades metabólicas y en enfermedades eh, de salud mental. Hemos visto la relación que tiene el ejercicio con aquellas personas que tienen diabetes, aquellas personas con hipertensión. El ejercicio puede ayudar a eh, estabilizar niveles de glucosa, estabilizar niveles de insulina, a reducir eh, cifras de tensión <coughs> arterial en el tratamiento del cáncer el ejercicio es coadyuvante pues reduce niveles de fatiga producidos por el tratamiento ya sea quimioterapia radioterapia cirugías etcétera eh, reduce también el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes obesos es decir a dos pacientes obesos uno realiza ejercicio y uno no tiene más probabilidad de muerte el que no realiza ejercicio y muy importante el efecto que tiene el ejercicio sobre la salud mental el cual es equiparable incluso al efecto que, que que realizan los fármacos, es decir, fármacos contra ansiedad, fármacos contra depresión, el ejercicio muestra niveles similares o incluso mayores a veces que estos fármacos cuando son administrados de manera correcta. ¿no? Eh, ahora, específicamente contra COVID, el ejercicio, sea, eh, todos los artículos que les voy a presentar son de este año, dado que el COVID pues, empezó apenas en, en diciembre del año pasado. Y se ha visto una cierta relación que existe entre el ejercicio y la protección contra COVID, ya que eh, ciertos efectos metabólicos que ejerce la contracción muscular de manera coordinada va a, a, a producir un efecto, digamos, protector en el parénquima pulmonar, va a reducir la inflamación sistémica que tenemos en el cuerpo, va a reducir también el riesgo de que se presenten ciertos receptores donde el virus llega a... A replicarse dentro del sistema eh, cardiovascular y cardiopulmonar. Y eh, esto va a repercutir directamente en la regulación del sistema inmune, que tiene mucho que ver con la patología del COVID. Entonces, una persona que tiene una mayor capacidad aeróbica tiene menor riesgo de eh, presentar cuadros severos de COVID, tiene menor riesgo de presentar estadías prolongadas en terapia intensiva y tiene eh, una mayor probabilidad de salir de esta, ¿no? Ahora, ¿qué ejercicio entonces debo hacer? ¿Debo hacer ejercicio aeróbico? ¿Debo hacer ejercicio de fuerza? ¿Debo hacer una combinación de ambos? ¿Qué cosa debo hacer? Eh, en situaciones no clínicas, es decir, en situaciones meramente deportivas, sí existe una especificidad del ejercicio. Es decir, si yo me dedico a hacer ejercicio aeróbico, voy a desarrollar más capacidad para correr, voy a aguantar más tiempo corriendo, voy a correr más rápido, etc. Y al contrario, si yo me dedico a hacer pesas, pues voy a ganar fuerza, voy a ganar masa muscular, etc. Pero en las variables clínicas no existe gran diferencia entre cuál de los dos tipos de ejercicio hacer. Ambos ejercicios van a reducir los niveles de insulina basal, van a aumentar la sensibilidad a la insulina, van a, a disminuir la respuesta de insulina a la glucosa, todo esto involucrado en la situación de la diabetes. Ambos disminuyen las cifras de tensión arterial, esto involucrado a la hipertensión, y ambos mejoran el perfil lipídico de cualquier paciente, es decir, que eh, suben o aumentan los niveles de colesterol bueno y disminuyen los niveles de colesterol malo. Eh, a pesar de que el ejercicio aeróbico tiene cierta predilección por disminuir niveles de triglicéridos, ambos eh, tipos de ejercicio eh, los reducen. Y para esto seguimos entonces las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte para pacientes sanos. Es decir, si ustedes no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen ninguna enfermedad, lo que se les recomienda es realizar 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de moderada intensidad divididos en cinco días, lo cual nos da más o menos a 30 minutos cada día de ejercicio aeróbico de moderada intensidad. Lo bueno de este tipo de ejercicio es que puede ser realizado, digamos, por pulsos. Mientras estos pulsos duren 10 minutos, puedo yo hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche, o solo hacer 30 minutos en la tarde o 15 y 15, es decir, como yo quiera, pero al final de la semana juntar mis 150 minutos de, de ejercicio aeróbico y sumado a dos a tres días por semana, dependiendo de cada uno de los grupos musculares principales que tenemos, de ejercicio de fuerza de dos a cuatro sets y a una intensidad que permita realizar ocho a doce repeticiones es decir un peso que me permita eh, llegar a, a ocho a doce repeticiones de cada uno de los principales grupos musculares estos son pues pecho espalda alta espalda baja eh, abdomen hombros bíceps tríceps eh, piernas y pantorrillas no esos son los nueve grupos musculares principales que tenemos que involucrar en el ejercicio de fuerza a muchos de ustedes ya les habrá dado el COVID o algún familiar. ¿Y eh, qué sigue después de que ya me dio COVID? ¿Qué es lo que, lo que tengo yo que realizar para, para esto? Después de tener COVID, sobre todo en estancias hospitalarias, se habla de que los pacientes presentan secuelas. Este tipo de secuelas en el ambiente clínico están clasificadas como secuelas que tienen que ver con el parénquima pulmonar, es decir, eh, involucrada al sistema respiratorio o secuelas sistémicas, secuelas generales. Entonces, dentro de las secuelas generales tenemos la fatiga, eh, tenemos también el dolor articular y el dolor torácico. Y dentro del sistema cardiopulmonar tenemos eh, muy importante el dolor torácico y la disnea. La disnea es la falta de aire. Eh, la falta o la sensación de falta de aire que tenemos al realizar actividades de la vida diaria, como caminar para ir al baño, caminar para ir a la cocina, eh, subir o bajar escaleras, cargar las bolsas del súper, etcétera. Cualquiera de estas actividades, eh, a los pacientes que después de, eh, de estar en una estancia hospitalaria de, por presentar COVID, van a presentar hasta 43% de ellos eh, algún grado de disnea. Y la última y, me, y la más importante o la más temida es llegar a la fibrosis pulmonar. Es decir, a que el tejido pulmonar se llega a cicatrizar por la infección del COVID. Esto, pues, tienen que saber que eh, las cicatrices no son tejido funcional, entonces dejan de hacer este, esta función que tienen los pulmones de introducir oxígeno hacia la sangre y únicamente reducen el, el, el total, digamos, de capacidad de los pulmones. Entonces, los pacientes tienen que estar viviendo con oxígeno, digamos, de manera permanente, como un paciente con EPOC. Eh, eso por el lado de secuelas eh, clínicas. Eh, apuntado hacia el ejercicio, apuntado hacia el rendimiento atlético, tenemos secuelas de, de ellos mismos. Eh, eh, ya existen descritos algunos artículos donde algunos atletas, ya sea de nivel colegial, de nivel profesional o incluso de nivel elite, han mostrado secuelas después de tener COVID. En ellos, pues es más difícil que desarrollen cuadros. Eh, moderados o de severa intensidad, pero aún teniendo cuadros leves, muestran eh, porcentajes de reducción en algunos parámetros de rendimiento, como lo son la reducción en el consumo máximo de oxígeno, la reducción que tienen en masa muscular, la ganancia que tienen de grasa corporal y la disminución de fuerza. Y en cada uno de los deportes que ellos practican, pues esto tiene mucho que ver, ya que eh, tienen una baja en el rendimiento, es decir, corren menos rápido, pedalean menos tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer para regresar a la actividad física una vez que ya me dio COVID? Para empezar, si un paciente tiene una prueba PCR positiva, la prueba PCR es aquella donde te inserta un hisopo o un cotonete, digamos, en la nariz o en la garganta. Si eso sale positiva, tenemos entonces que clasificar si tiene o no tiene síntomas. Si no presenta síntomas, es decir, un cuadro leve, únicamente hay que restringir la actividad física vigorosa por dos semanas. Si presenta síntomas, entonces hay que dividirlo en dos grandes grupos de síntomas y eso pues establecido por algún personal médico, ¿no? Si tiene síntomas pulmonares sería eh, neumonía y si tiene síntomas cardíacos algún tipo de daño al corazón como miocarditis. Cualquiera de los tres caminos nos llevan, digamos, al mismo, al mismo eh, desenlace, como lo es la evaluación médica especializada. Sobre todo hablando de retorno a la actividad física, pues una evaluación médica especializada es un contacto con un médico especialista en medicina del deporte. Esta evaluación médica especializada lo que nos va a decir es en cuánto tiempo puede regresar a hacer ejercicio y si puede llegar a hacerlo. Y para esto pues tenemos ciertas herramientas nosotros como son la historia clínica, el uso de laboratorios, el uso de algunas pruebas ya sea funcionales como de fuerza o algunas pruebas como el análisis de gases en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, etcétera Toda esta evaluación médica especializada nos va a dar dos caminos. El primer camino es que todo salga normal, el paciente tiene síntomas leves, ya reposó sus dos semanas. Y entonces la indicación que le vamos a dar es que puedes regresar a realizar ejercicio sin restricción alguna. Si dentro de estas pruebas alguna situación sale anormal, algún trazo electrocardiográfico, algo anormal en la prueba de esfuerzo, algo anormal en el laboratorio, etc., eh, tenemos dos caminos. En el caso de que sea miocarditis, es decir, daño al corazón, tenemos la indicación de darle no realizar ejercicio por al menos tres meses y reevaluar después de los tres meses si es por neumonía y los y las condiciones pulmonares ya se establecieron otra vez hacia la normalidad la indicación que tenemos que dar es no realizar ejercicio por al menos cuatro semanas y reevaluar esto es digamos personalizado este caminito se lo simplifiqué mucho pero cada una de estas eh, situaciones tiene sus eh, digamos bemoles cada una tiene sus particularidades y sobre esto tenemos que ir nosotros como médicos, eh, ir como eh, personalizando cada uno de los tratamientos hacia nuestros pacientes. Eh, la parte de rehabilitación pulmonar es muy importante porque, como les comenté desde un inicio, el COVID es un virus que no únicamente va a afectar a, al sistema pulmonar, se ha visto involucrado el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema hepático, muchos sistemas. Y por lo tanto, después de que están lastimados, nosotros necesitamos regresarlos hacia la normalidad. Es ahí donde entra también la evaluación especializada de un médico, porque tenemos que prescribir un plan de ejercicio, un plan de rehabilitación para que el paciente pueda quedar con el menor número de secuelas posibles y regresar a la, a la mejor calidad de vida que nosotros podamos brindarle. Este plan de ejercicios de rehabilitación, digamos, va dirigido hacia los pacientes que tuvieron COVID leve, sin mayores secuelas. Pero que necesitan todavía un plan de rehabilitación porque siguen con algunas dolencias, como fatiga, como disnea leve, etcétera, ¿no? Y viene precisamente sacado de las recomendaciones que da, eh, pues, digamos, la Secretaría de Salud hacia los pacientes geriátricos. Estos ejercicios van encaminados al fortalecimiento de los músculos inspiratorios, expiratorios, eh, a toda eh, la coordinación diafragmática para la respiración, todo con, con vísperas de mejorar eh, el sistema cardiopulmonar. ¿no? Y para esto tenemos ciertos ejercicios, como la respiración de labios fruncidos, donde el paciente le vamos a pedir que inhale por la nariz, que trate de aguantar lo más que pueda el aire, dos o tres segundos dentro de, de su pecho, y que después expire. Formando una U con los labios para formar cierta resistencia hacia la expiración y con esto fortalecer a los músculos que tiene. Eh, tenemos respiraciones abdominales o diafragmáticas, donde el paciente acostado y con sus manos dentro del abdomen para ver eh, la respiración que está teniendo. Igual, meter aire, mantenerlo adentro y después sacarlo, ¿no? Sacarlo con los labios fruncidos. Esto lo va a hacer tanto acostado como de pie. Para eh, a la hora de mejorar las posiciones, eh, los cambios de posición, con la gravedad también mejora cierto tipo de circulación pulmonar. Entonces, son ejemplos de ejercicios que pueden ustedes realizar en casa, en caso de que ya les haya dado COVID o hacia algún familiar que, que hayan tenido con COVID, eh, pasárselos para que pueda realizarlos. Tenemos también respiraciones costales, eh, donde el paciente va a ser consciente de la expansión torácica que tiene a la hora de, de mantener la inspiración forzada. O, o de sacar también el aire hacia afuera, ¿no? Y también los ejercicios de sacar el aire lentamente con boca abierta, tratando de mejorar precisamente toda la musculatura, tanto inspiratoria como expiratoria, que tenemos alrededor del tórax. Eh, también existen otros ejercicios que mejoran parénquima pulmonar, como lo son inflar globos, como lo son eh, soplar con un popote dentro de un vaso de agua durante, no sé, 30, 40 segundos, dependiendo de la capacidad del paciente, ¿no? Cada uno de estos ejercicios tiene que ser personalizado y supervisado precisamente por ello, porque cada paciente tiene diferentes características, por lo cual, pues lo que se les recomienda es acudir con algún especialista en medicina de rehabilitación. Eh, para que los pueda evaluar y prescribirles de manera personalizada cada uno de estos ejercicios, ¿no? Y eh, bueno, con esto terminamos la plática. No sé si existan eh, preguntas o comentarios al respecto. Muchas gracias, doctor. Sí tenemos algunos comentarios. Eh, nos preguntan que si nunca han hecho ejercicio, ¿de qué manera pueden empezar a hacerlo? Ok. Eh. La meta es alcanzar lo que les recomendé para personas sedentarias, pero evidentemente no es lo ideal prescribirlo todo de un jalón, porque los pacientes presentan fatiga, presentan dolores, se cansan, etcétera, y dejan de hacerlo. El chiste de prescribir ejercicio es formar el hábito en los pacientes. Entonces, eh, ya tenemos la meta, que son 150 minutos a la semana, pero vamos a ir reduciéndolo hasta que eh, el paciente pueda irlo realizando y adaptando, sobre todo a su ritmo de vida. Eh, empezando, por ejemplo, de 10 minutos al día, empezando después con una sesión de fuerza a la semana e irlo progresando poquito a poquito hasta alcanzar la meta de 150 minutos a la semana. Se habla de que el hábito se forma más o menos de 4 a 6 semanas en un paciente completamente sedentario. Es importante también entrevistar al paciente para saber con qué material va a contar, con qué tipo de recursos cuenta. Si no cuenta con ningún recurso, digamos, ligas, pesas, discos, nada, no tiene caminadora, no tiene bicicleta, no tiene nada, eh, se le recomienda entonces un circuito de fuerza donde no requiera más que su peso corporal. Aunque es más difícil eh, graduarlo de esta manera, pues si el paciente no tiene nada que, eh, con qué apoyarse, puede realizar caminatas dentro de su casa, puede realizar, por ejemplo, saltos de estrella, saltar una cuerda. Eh, cosas así que involucren grandes grupos musculares y que pueda realizarlo durante un periodo de tiempo eh, prolongado para esto pues hay que individualizarlo y enseñarle al paciente lo que es la intensidad del ejercicio tanto en el ejercicio aeróbico como en el ejercicio de fuerza sobre todo siguiendo los objetivos que va a realizar cada uno de ellos si es para mejorar salud únicamente y si el paciente tiene o no eh, algún tipo de comorbilidad como lo puede ser diabetes hipertensión obesidad etcétera no hay que individualizar mucho con cada paciente Ok, muchas gracias. Nos preguntan eh, si en la UNAM hacen pruebas de esfuerzo y qué tipo de médico es el que hace estas pruebas de esfuerzo en deportistas. Sí, claro, ahí en la UNAM, eh, precisamente en el costado sur del Estadio Olímpico, está la Dirección de Medicina del Deporte y eh, ahí realizamos lo que se conoce como evaluación morfofuncional donde eh, cada paciente que acuda puede ir pasando a través de ciertos laboratorios donde vamos midiendo cada una de, de sus capacidades, tanto físicas como de salud. Es decir, le realizamos una historia clínica, pasa a tomarse un electrocardiograma, se le realiza una espirometría, pasa al laboratorio, se le hacen mediciones de antropometría, pasa por una consultoría nutricional. Incluso pasa por odontología y después a dos laboratorios enfocados eh, tanto al rendimiento deportivo como hacia la salud, el cual es biomecánica y ergometría. Precisamente en ergometría nosotros realizamos pruebas de esfuerzo tanto sin análisis y con análisis de gases. Tenemos varios tipos de ergómetros, como lo son las caminadoras, como lo son las bicicletas estáticas, y tenemos también la facilidad de tener pues, telemetría y lo que es eh, el analizador de gases. Entonces, con eso, nosotros como médicos del deporte podemos realizar eh, las pruebas de esfuerzo y pues todo lo demás, ¿no? Ok, un tema muy controversial es el uso de cubrebocas en deportistas. ¿Qué opina al respecto? Sí, claro. Eh, el uso de cubrebocas en deportistas depende en qué tipo de deportistas. Tenemos como que separar dos ambientes diferentes, el ambiente profesional y el ambiente amateur o el ambiente recreativo, ¿no? En el ambiente recreativo eh, se, se les pide el uso de cubrebocas siempre y cuando vayan a realizar ejercicio en eh, ciertas eh, instalaciones donde no tengan ventilaciones abiertas, donde tengan recirculación de aire, que si bien no es lo ideal, o sea, lo, lo ideal sería prohibir la entrada a este tipo de cuestiones como gimnasios por eh, la alta capacidad de contagio que tienen, si aún así quisieran realizar ejercicio, se tiene que realizar con cubrebocas. En el caso de los deportistas profesionales, si ustedes han visto, eh, entrenan sin cubrebocas, pero ellos tienen un seguimiento médico muy estricto. Cada semana se les realizan pruebas PCR para ver quién o quién no está infectado. Los que están infectados se separan del grupo y los que no están infectados pueden realizar eh, de nuevo sus actividades, ¿no? Eh, se ha hablado mucho de este tema del cubrebocas porque se piensa que restringe la entrada de oxígeno hacia el cuerpo. O sea, la gente piensa que teniendo el cubrebocas van a caer en algún grado de hipoxia, que les, les cuesta respirar, que les falta el aire, etc. Pero está comprobadísimo que eso no tiene nada que ver con la saturación. O sea, puedes correr con cubrebocas, puedes hacer pesas con cubrebocas y no pasa nada. Entonces, en ambientes donde vayan a tener contacto con personas... Se les, eh, se les pide que usen cubrebocas si van a salir a correr si van a salir a no sé a lo que vayan a hacer de ejercicio se les pide que realicen que lo realicen perdón con cubrebocas si eh, únicamente van a estar digamos en un parque que está cerca de su casa y no hay gente pueden correr sin cubrebocas y es eh, muy importante la distancia que tienen que tomar entre cada uno de ellos los corredores a la hora de estar respirando eh, pues por el esfuerzo aumenta la frecuencia respiratoria, empiezan a exhalar eh, más partículas, ya sea virales o no virales, en caso de que esté o no infectado. Entonces, si estuviera infectado y está corriendo, puede esparcir las partículas a una, a una distancia más larga que únicamente en reposo. Entonces, se les pide que si no van a usar cubrebocas, mantengan la distancia entre cada uno de los atletas, ¿no? Ok. Nos preguntan también... Si yo doy positivo a una prueba de PCR, pero estoy asintomático, ¿puedo hacer ejercicio? Si acaba de, de tener el positivo, no. La indicación es eh, no hacer ejercicio de moderada o de alta intensidad durante al menos dos semanas. ¿Por qué? Porque en esas dos semanas no sabemos cómo se va a desarrollar su cuadro. Puede que en el momento esté asintomático, pero no sabemos si en cinco días va a empezar a desaturar, no sabemos si en ocho días va a requerir oxigenoterapia o cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, la recomendación es no realizar ejercicio de moderada o de vigorosa eh, intensidad por lo mismo, porque esto pone, digamos, al límite nuestro sistema, tanto cardiovascular como pulmonar. Entonces, puede... Eh, Incrementar el daño tisular que tiene en cualquiera de estos dos sistemas. La recomendación es que no, que no haga ejercicio en las primeras dos semanas. Bien, muchas gracias. ¿Y qué opina del ejercicio de fuerza? ¿Puedo hacerlo o no hacerlo? ¿Cómo lo hago? ¿Con COVID? Como paciente post-COVID. Sí, es muy importante eh, volver a hacer ejercicio de fuerza. O sea, el plan de rehabilitación pulmonar pasa no solo por mejorar las capacidades pulmonares que tiene el paciente, porque muchas veces esto ya no es posible. Una vez que generan fibrosis, eh, difícilmente vamos a poder eh, revertir esa fibrosis. Entonces, tenemos que mejorar, eh, digamos, la difusión de oxígeno hacia los tejidos y uno de los eh, tejidos metabólicamente más activos es el músculo. Entonces, como ya vimos eh, en las diapositivas anteriores, eh, dentro de las cosas que disminuyen el rendimiento es la pérdida de masa muscular y la sustitución de la masa muscular por grasa. Entonces, en un paciente que ya tuvo COVID, estuvo hospitalizado, disminuyó su masa muscular, etc., se tiene que prescribir un plan de rehabilitación donde eh, el, el ejercicio de fuerza juegue un papel principal precisamente en la prescripción de hipertrofia para que pueda mejorar la cantidad de masa muscular que tiene en su cuerpo y ayudarle a su cuerpo a esta difusión de oxígeno que necesita no ya que sus pulmones no van a ser capaces de eh, proporcionarle el oxígeno que necesita su cuerpo necesitamos tejidos que ayuden a mejorar su gasto cardíaco y uno de ellos pues es precisamente el músculo la masa muscular se tiene que mejorar gracias y para recomendaciones de actividad física para personas de la tercera edad que no pueden salir a correr ni hacer muchas cosas uh, intensas, aeróbicas, ¿qué recomendaciones les puede dar? Claro, eh, los pacientes de la tercera edad son el grupo que más mejora prescribiéndoles ejercicio de fuerza. Nosotros, digamos, como adultos jóvenes, incluso los, eh, los adultos cercanos a 40, 50, eh, 55 años, mejoramos solo hasta un 35, un 40% nuestro índice de fuerza. En los pacientes adultos mayores mejoran este índice hasta 80%. Entonces, en ellos es fundamental prescribirles fuerza. No necesitan eh, un, una gran cantidad de aditamentos o de suplementos para, para poder realizar eh, ejercicios de fuerza, no les vamos a poner a hacer press de pecho ni mucho menos, únicamente tal vez una silla y realizar ejercicios con su propio peso, como pararse y sentarse de la silla, como eh, agarrarse el respaldo de la silla y pararse de puntitas, como tal vez llenar eh, botellas de 600 mililitros con agua sí. o con arena y realizar ejercicios para fortalecimiento de bíceps, de hombros, de espalda, etcétera. Únicamente tal vez necesitarían una silla y, este, pues no sé, dos botellitas con agua para ir iniciando este, este ejercicio de fuerza, ¿no? Primero valorarlos, pero si están completamente funcionales, si son independientes, no tienen riesgo de caída, no tienen osteoporosis, no tienen ninguna comorbilidad, eh, pueden empezar a hacer un circuito de ejercicio de fuerza sin ningún problema, ¿no? Y en el caso de ejercicio aeróbico, pues tampoco necesitan como salir a correr, ni largas distancias, ni mucho menos. Dentro de su casa, incluso en el mismo punto, pueden realizar marchas sin que avancen, y realizarlo por tiempos de 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Este, y contaría como su prescripción de ejercicio aeróbico, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Y qué nos opina en cuanto a los niños? ¿Qué podemos hacer con ellos? Bueno, eh, pues en cuanto a niños con COVID, eh, he visto pocos que, que tiendan hacia cuadros graves, sin embargo, sí existen. En ellos todavía es más importante la parte de la rehabilitación pulmonar, porque son pacientes que tienen una expectativa de vida mucho más larga que los pacientes adultos, ¿no? Eh, o que los adultos mayores. Entonces, en ellos es muy importante primero el manejo médico para tratar de evitar en lo posible la formación de fibrosis pulmonar, pero una vez que salen de, del medio hospitalario, es importante eh, valorar la, la, el inicio de la rehabilitación lo más pronto posible esto con el, el objetivo de aminorar o de disminuir el número de secuelas que vayan a, a obtener. entonces, en caso de pacientes que tengan covid, lo mismo, primero valorarlos y basado en ello prescribirles un plan de rehabilitación eh, lo más individualizado posible, irlos avanzando, pues, igual, de manera individualizada. en caso de niños que no tengan covid y que van a iniciar eh, actividad física, lo primero que se les recomienda es romper los hábitos de sedentarismo. Es decir, que eh, más o menos cada 30 minutos eh, estén caminando por al menos uno o dos minutos. Con esto se aminoran algunas de los efectos nocivos de la, del sedentarismo. Y en los niños es más, eh, digamos, más sencillo hacerlos participar en actividades, pero que sean de, de, de momentos lúdicos, pues que vean el ejercicio como un juego. Es decir, involucrarlos con temas de pelotas, de aros, de ligas, este, no sé. Eh, toda esta cuestión para mejorar eh, su capacidad física. Si el niño ya está habituado al ejercicio, entonces sí tratar de eh, al menos igualarle las cargas lo más que se pueda dentro de la casa, eh, conseguirles algún circuito de fuerza, realizarles ejercicios aeróbicos. Y muy importante, en ellos cambia eh, la situación de la prescripción porque ellos eh, tienen la capacidad de realizar ejercicios de muy alta intensidad, pero por periodos. Es decir, se cansan rápido, pero se recuperan muy rápido también. Entonces, prescribirles intervalos. Eh, no sé, tal vez pueden ser sprints y con una recuperación de 30 segundos y volverle a hacer sprints y otra vez recuperarlos, etcétera, ¿no? Ok. Um, hay mucho miedo de la población en cuanto al riesgo de contagio, que si los tenis que utilizo para correr los tengo que desinfectar, la ropa... ¿Qué nos opina al respecto? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? Eh, se ha visto también en estudios que la capacidad de contagio por superficies es muy mínima, por no decir nula. No, no quiero decir nula porque entonces la gente se olvidaría de toda esta situación, pero la capacidad de contagio a través de superficies es muy mínima. Realmente donde se contagia la gente es por recirculación de aire y por partículas eh, eh, pues que se generan con aerosoles. Esta situación de que nos hagan, no sé, pasar por tapetes que tienen cloro, eh, por limpiar todos los productos del súper después de comprarlos, este tipo de cuestiones tiene una capacidad de contagio muy, muy baja. O sea, realmente es un esfuerzo que pudiera, pudiera ser casi, casi inservible, ¿no? Porque la, la capacidad de contagio que tienen de, a partir de las superficies el COVID es muy baja. Eh, la, la vida que tiene el virus en cada una de las superficies no da como para pensar que sea la principal medida de contagio. Entonces, eh, esto de desinfectar los tenis, de inmediatamente regresando de la calle, lavar toda la ropa, eh, estas situaciones son más como el miedo que se ha metido en la población que realmente eh, la capacidad de contagio, como le digo, del de, de virus de poder contagiar a partir de esto, ¿no? Entonces, pues yo recomendaría que si lo hacen, o sea, no está de más, pero realmente no, es algo que, que pueden dejar de hacerlo sin ningún problema, ¿no? Sí, yo creo que esto es importante porque mucha gente ya tiene una obsesión muy fuerte y entonces quieren desinfectar absolutamente todo lo que tocan, pero como se dice, no hay evidencia y yo creo que si, si esto fuera, bueno, la cantidad de muertes que hubiera sería infinitamente más alta, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que usar los el cubrebocas, que es básico. Y algún doctor mencionaba que aunque sea un pedazo de trapo que se pongan es suficiente. No necesitamos, este, bueno, en la cotidianidad eh, cubrebocas muy especializados, pero sí tener algunas medidas de seguridad, por supuesto. Pero yo creo que el ejercicio y las ventajas o el plus que nos da tener una buena condición física es mucho más importante que estar limpiando los zapatos, la ropa, desinfectando las bolsas del súper y todo esto. ¿Qué nos da algún comentario, doctor, ya para terminar nuestra sesión? Sí, claro, eh, sobre todo esa última parte que usted dice, porque mucha gente se acerca a preguntar que, qué pueden hacer para evitar enfermarse de COVID, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí está la gente comprando hidroxicloroquina, ahí está la gente comprando ivermectina, un montón de fármacos que de repente salen en las publicaciones de Facebook que compren y que se pongan, y que finalmente no tienen ninguna, ningún beneficio, y al contrario, por ejemplo, hidroxicloroquina está asociado a algo cardiovascular que se llama alargamiento del QT, que puede eh, predisponerlos. A arritmias letales, ¿no? Entonces, lejos de protegerte, te puede eh, incluso perjudicar. Entonces, eh, como recomendación, yo les daría que si no les ha dado COVID, lo más importante que tienen que tener, aparte de las medidas de seguridad que ya están por todos lados y habladas por todos los medios de comunicación, la medida de protección más importante que yo le veo al COVID es una buena capacidad aeróbica. Entonces, si no hacen ejercicio, que empiecen a hacer ejercicio. Y este, si tienen hábitos de sedentario, eh, romper primero esos hábitos de sedentario para después formar un hábito de, de realizar ejercicio tanto aeróbico como de fuerza. Para mí ese es el factor protector más importante, no solo contra COVID, sino contra eh, todo tipo de enfermedades infecciosas y cardiometabólicas. ¿no? Eh, esa sería la primera. Y la segunda, pues no olvidarse de las medidas de protección generalizadas. Se ha tardado como mucho la situación de, de propagarse el uso cotidiano del cubrebocas, que, como bien usted dice, no es necesario que todos andemos con una mascarilla prácticamente antigás, ¿no? Sino eh, simples cubrebocas bicapa o tricapa reducen mucho el número de, de partículas emitidas y el número de partículas respiradas. Entonces, eh, las precauciones son salir a la calle únicamente si se tiene que salir, sobre todo aquí en Ciudad de México, que seguimos con el semáforo naranja, únicamente salir si se tiene que salir. Y si se va a salir, eh, tomar las medidas de precaución, usar siempre su cubrebocas, eh, desinfectarse las manos cada vez que salen a algún sitio nuevo y sobre todo no tener contacto con mucosas, no tallarse los ojos, no llevarse las manos a la boca después de agarrar superficies o de saludar a alguna persona, que eso es más importante, el estornudo eh, dentro del pliegue del codo este, y no saludar de mano o de beso, ¿no? que son medidas como socialmente ya aceptadas. Ok. También una recomendación que yo quisiera hacerle al público es que optáramos por estos cubrebocas reutilizables, ¿no? Porque es algo que nos está pasando últimamente. Estamos generando una cantidad de, de basura impresionante. Los cubrebocas están tirados por todos lados. Yo creo que un buen cubrebocas, como dice usted, de capa que podamos lavar y reutilizar, sería una muy buena opción. Eh, pues muchísimas gracias, doctor. Sabemos que, como le dijimos al principio, es un tema muy nuevo para todos, para todo el mundo. Apenas estamos pues viendo qué está pasando con esta enfermedad, conociéndola, se están haciendo muchos estudios, no tenemos aún una vacuna, hay muchos mitos al respecto de qué hacer y qué no hacer, pero yo creo que 100% hacer actividad física siempre es un beneficio. Para esto, para muchísimas otras cosas, siempre nos da una protección extra. Eh, agradecemos a todo el público que nos escuchó, los invitamos a seguir con todas nuestras transmisiones y la transmisión de Consultorio Médico Deportivo, que la próxima semana tendremos el tema de linfagias y ejercicio de fuerza. Le agradecemos al doctor eh, Luis Alberto Camas, residente de segundo año de la especialidad de medicina de la actividad física y deportiva nos preguntaban que si usted era médico por supuesto que es médico sí. y es médico está haciendo la especialidad y bueno estamos 100% centrados en actividad física prescripción de ejercicio y todo lo relacionado con este tema muchísimas gracias doctor y los esperamos a todos el próximo lunes a las 10 de la mañana y bueno independientemente de esto que nos sigan en todas las transmisiones de deportuna Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Y un saludo a todos.